Jaime, how's training camp? Bien, bien, muy bien, la verdad que estoy listo. Creo que hemos tenido una muy buena preparación y estamos listos. It's going good, we're getting ready and it's an exciting camp. What do you expect from Canelo come finals? Bueno, pues yo espero la mejor versión de Canelo, creo que va a ser una gran pelea. I expect the best version of Canelo, and I think it's going to be a great fight. Some people say Canelo slowed down. Does he see that, and does he plan to take advantage of that? No, la verdad, yo pienso que es un peleador bueno, es un peleador que pues viene ahora sí con todo, con toda la experiencia, con todas las ganas de seguir triunfando, de seguir ganando, pero va a ser una buena pelea. Jaime, you know, he's a good fighter, he has all the experience, but all I know is going to be a good fight. ¿Nos vas a dar una sorpresa igual el 4 de mayo? Sí, claro, yo creo que va a ser una muy buena pelea para todo el público y obviamente pues vamos a salir con el brazo alto. ¿Qué es lo que crees tú que traes a esta pelea distinto de lo que has llevado a otros combates? Bueno, pues yo creo que pues sobre todo la mentalidad, las ganas de seguir adelante y pues sobre todo pues la motivación, ¿no?, de estar enfrentando pues al mejor peleador del mundo, y la verdad es que estoy feliz por eso. Tú has dicho que tu defensa, ahora la mejor ofensiva, tu mejor defensa. ¿Crees que eso va a ser la clave para la pelea? Yo pienso que sí, yo pienso que pues vamos a ver qué es lo que pasa, como te digo, arriba del ring pueden pasar muchas cosas, pero sin duda vamos a hacer una gran, gran pelea y vamos a ganar. ¿Y tú crees que tiene que ser una pelea casi perfecta para poder ganar? ¿O cómo crees? Sí, no, pues yo pienso que tengo que ser una pelea inteligente para poder salir con la verdad. Jaime, last thing, not that you're lacking any motivation, but Ryan Garcia just had one hell of a performance. Does that motivate him at all to want to get his own upset against Canelo? No, pues mira, la verdad yo creo que Ryan Garcia hizo un gran trabajo. Creo que se preparó muy bien y hizo un gran trabajo hizo lo que quería que hiciera Devin Haney. Entonces yo creo que pues estoy contento y estoy feliz porque he ganado el Ryan. You know, Ryan did a great job. He did a great job preparing, and he did to Devin what he wanted to do. Por pay-per-view, por The Zone y por PBC, por favor. Sí, así es. No se pierda mi pelea el 4 de mayo contra Canelo Álvarez por The Zone y Amazon Prime. Saludos. Last thing, Jaime, what do you want to see from Ryan next? Última cosa, ¿qué quieres ver de Ryan? Bueno, pues no sé qué es lo que venga para su carrera. No. Pues esperemos que siga dando buenas peleas. Revancha. What's next for him, but I hope he keeps on having more fights. Yo pienso que va a ser una muy buena pelea para todo el público. Va a estar emocionante. Oye, ¿me mandas un saludo a todas las madres por el Día de las Madres? Sí, así es. Quiero mandar un saludo para todas las madres. Feliz Día de las Madres a todos. Saludos. Ryan contra Tank rematch. Ryan contra Tank rematch. Gervonta y Ryan 2. Pues no creo, pero vamos a ver. Come down this way.